Bueno, chavales, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Dinerito, dinerito. Si tenemos oros o tenemos platas. Oro. 14.937, 1.467 en Deep Forest. Ahí está, ese millón, esos 2 millones, 48 millones. La siguiente que nos tocaría, estamos en todavía en oro en esta prueba, en 13 días. Es Shams con el 4C de 2014. De acuerdo. Pues vamos a hacer las diarias, bueno, las diarias, las semanales, los desafíos semanales para sacar dinero en este Gran Turismo, porque nos sobra, pero bueno, lo sacamos y ya está. World Tourney 800, 800 o inferior. Hostias, ordenar por distancia, no, por puntos de rendimiento. 800 o inferior. 799, tenemos el Audi, o el Nissan, o el McLaren. Creo que el McLaren está capado, creo, ¿eh? No me da mucho caso porque creo que está capado. Uy, que se está capado. Subimos aquí a tope. 815. Habrá que comprar un poco. 807. 801. 797. 799. Ahí está. Con competición en medios. Spa-Francorchamps. Vamos para allá. Una horita. Pues venga. Vale. Tenemos neumáticos de agua, sí, por si acaso. Vaya cohete con ruedas, tú. Vaya cohete, tú. Vaya. Ese motor V10. V10 o V12, no recuerdo bien. Vale. Joder. Me tengo que conocer ese metro de otra vez. ¿Dónde coño lleva el 3 en batería? Joder, macho. ¿Dónde porras iban 3 en batería en la frenada del SCOMS? Ay, 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 ay.
Madre mía. Levantamos el NSX. Millazono me ha jodido ahí un poquito. Y acabamos. Vale. Vale, estamos rodando y realmente rápido, ¿eh? Del coche que tenemos no le hemos recortado demasiado tiempo, ¿eh? Está apretando fraga, ¿eh? Vamos al ataque. Ataque total. Demasiado forzado, tío. Me voy a pelear, me ha dado fraga, ¿eh? Ojito. Vale, ya te podemos hacer una vuelta bastante limpia, yo creo. Vuelta 4. Sí, señor.
Fondo total. Vale, yo creo que esta vuelta va a ser un crono, ¿eh? Piano. Fondo. Vale. De momento vamos bastante bien. A ver, está bastante mejor, joder. Dos días nueve. Se vislumbra por una parte que va a llegar agua. Un radio de 100 kilómetros, está acercando una nube. Entonces tenemos bastante de ventaja al grupo detrás. Este tiempo de circuito será momento de empezar a pensar en parar. De momento se va acercando la lluvia, pero no es peligrosa. Cuatro décimas más lento. Vale, para Igor Fraga con los blandas, ¿eh? Con blandas. Vale, ya tenemos la nube encima.
Y vamos al box, porque va a empezar ayer. Y fuerte además. Intermedios. Intermedios. Vale, está lloviendo de noche en Spa-Francorchamps. En el box. Depósito hasta arriba para unas casi 10 vueltas. Vale, igual a lo mejor nos hemos quedado corto con los drivers intermedios, pero bastante corto. Lluvia extrema. Nos va a tocar poner lluvia extrema. No. Me he puesto a mirar el radar. De mojado. Tiene que haber puesto directamente los de mojado. Error estratégico, pero bueno, tenemos bastante margen, por así decirlo. Inconducible.
Vamos a echar ese pacto de la suya, así. A llenarlo, a lo poco que es. What? Mojado, mojado, ala. Vamos a coger, el coche ahora coge adherencia. A frenar. A ver cuántos paran, porque yo creo que ha habido algunos que han puesto un montón de intermedios. De por día. Vale. Perfecto. Vamos bastante pista limpia hasta el próximo coche. Casi no hemos tirado el coche ahí. Casi. Vale, de momento es una nube. Acabar acercando otra mancha de agua bastante gorda, ¿eh? Así que se tiene controlado, me han recortado otro segundo. Thank you.
levantando tú. En agua ni levantando con este coche. A otro segundo que me van a recortar, la lluvia que decía. Vamos a mojar algo la pista. Y así con esto mojar lo suficiente la pista como para no tener que cambiar otra vez a intermedios. Y eso está de la lluvia que queda de caer en toda la carrera, lo que les diría. Nos quedan dos tramos muy gordos. O sea, creo que vamos a estar así con esta lluvia. Un ratejo. Y que es en ese momento que este neumático va, 1.22. Aquí voy a ver un par de efectos de lluvia. Otra lluvia, otro caso de lluvia. Vamos con el mismo esquema, así que esto ahora mismo nos impide realizar maniobras o... Está siendo bastante puñetero llevar este coche en este circuito, en estas Bueno, parece que se va a secar, no más lluvia prevista, así que nada, a rodar y a secar pista. Vamos a sacar la pista ya. Vamos a ir rodando poco a poco más rápido hasta que llega un momento que no. Van a empezar a recortar muchísima ventaja.
Pero bueno, ellos llevan intermedios, yo llevo extrema. Entonces tengo que ir también para ir quitando agua de la pista. Ellos van a ir también quitando parte de ese agua. Y lo que vamos a intentar es aguantar lo máximo posible a ese grupo perseguidor. E intentar que esté todo lo más seco posible. Porque si no, va a ser una odisea. El ecuador de la carrera ya lo hemos cumplido. Bueno, ya va viendo un pequeño carril. Que es lo bueno, que nos vamos a quitar bastante movida. De ventaja sobre el rival. Están un poco tocados, Pain. Eso nos vale más bien poco. Banderas azules por delante.
Uf. Esa pisada en... De piano en frenada. Igor Fraga, decimocuarto. Mis respetos, caballero. Empieza a alumbrar el sol. Vamos a aprovechar los charcos de agua para recoger neumáticos. Me va a tocar entrar, ¿eh? Intermedios, vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina y ya está. Echamos a tope, cambiamos los remojados por los intermedios. 22 minutos de carrera por delante. Porque el señor iba muy, 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 muy bien. Bishop. Vale, ya zono 1.38. Hasta que no lo vea seco, seco, no pararemos a hacer la parada de... La parada de los de seco. 20 minutos, menos de 20 minutos ya. Menos de 20 minutos. Thank you.
Nico Rubirar. Queda algo de aguante. Ojo que se acerca a otra nube, se acerca a otra nube. Porque me ha dado por mirar aquí al radar, si no. Vale, vamos poquito a poco, poquito a poco. Vale, entrada de Bishop. Creo que se nos va a comer lluvia, ¿eh? Y nos troza con el Porsche. Ahí la tenemos, último. Hostia, por cierto, las ruedas traseras. Las tengo hechas polvo. En lo que llegamos a boxes. A ver qué nos encontramos.
a todos otra vez lentos porque van con ruedas. Habrá que poner, yo creo que otros internos. Es posible. Intermedios. No voy a parar, o sea, no voy a echar gasolina. Así cuando nos toque parar, montamos ruedas de seco o vemos, llevamos casi 60% del depósito de combustible. Trompito. Trompito bueno. Vale, pues ya lo que queda de carrera ahora sí. Va a ser una red de secado de pista. Digamos los 5 pararé para que así no tengamos ese desperdicio de tiempo. Bandera amarilla en pista. Bandera amarilla en pista.
Muy va. La letra que me ha dado los intermedios ahí, ¿eh? Siete minutos. Tres vueltas, sí. Extremadamente bien. Toma, lo que hace. Vale, paramos por aquí y nos vemos ya.